todavía sigue existiendo una división sexual del trabajo, ¿no? Pero yo puse como ejemplo el que dio nuestro compañero, que se me fue el nombre ahora, el orientador que habló sobre el curso de auxiliares de enfermería, que tenía mayoritariamente en los últimos 10 años que se está impartiendo un público netamente femenino, ¿no? Muchas dicen que, bueno, que no habían recibido una orientación en su momento, en el momento de la orientación, es decir, cuando ya a los 16, 17 años normalmente se recibe esa orientación en los centros educativos, no, quizás no habían recibido esa orientación de una formación no reglada o un ciclo formativo de pronto como el que se ofrece en un escuela. Trabajo doméstico, ¿no? Que en las leyes, por ejemplo, es neutro porque se habla del empleado del trabajo doméstico y en realidad siempre lo llevan a cabo mujeres, ¿no? Gracias. Tenemos una empresa que gestiona estos servicios sociales. Es una empresa que gestiona muchas residencias de ancianos, fundamentalmente centros de día y algún que otro servicio de ayuda domiciliaria. Podemos estar hablando de una empresa de aproximadamente 200 trabajadoras. Y digo 200 trabajadoras porque aproximadamente 190 somos mujeres. Y de ellas, aproximadamente el 80% trabajan a tiempo parcial. En un principio, cuando empezamos en el año 87, todas aquellas mujeres que empezaron a trabajar en el servicio de ayuda domiciliaria lo hacían como una ayuda. Pasó bastante tiempo hasta que ellas fueron realmente conscientes de que eran trabajadoras, porque la palabra trabajadora ni tan siquiera estaba interiorizada para nada. En nuestra empresa hay 10 coordinadores, que somos 9 coordinadoras y un coordinador. O sea que por lo menos al nivel de coordinadoras hemos llegado hasta ahí. Entonces estamos prácticamente todas las auxiliares, limpiadoras, cocineras, animadoras, TASOC, incluso, y coordinadoras. De ahí para arriba todos son hombres. De haber sido pequeñas empresas con personas como yo, individuales, titulares en su día, pues han venido las grandes empresas, nos han contratado y ahora pues hay mucha pelea por el pequeñito margen de beneficio que puede haber aquí. Como mujeres, ver que somos discriminadas nos cuesta mucho y que los compañeros también lo vean y admitan también cuesta mucho. Muchas veces desde fuera se ve mucho antes que desde dentro y tú cuando vas y comentas, pues como que no gusta. Entonces es verdad que bueno, las guerras no se ganan en una batalla. Pues al final son muchas batallas para conseguir una victoria justa y social. Pero yo creo que dentro de todas estas discriminaciones hay una cosa, que es el sistema patriarcal, que es los valores que hemos mamado desde pequeñitos y desde pequeñitas, que eso pues con el tiempo, con la educación, como decías en la mañana, pues iremos evolucionando. Pero también creo que tiene mucha importancia las políticas que se quieran impulsar y que se impulsan de las instituciones. Porque llevamos esa carga de los cuidados familiares y además, si no nos ayudan a quitarnos esa carga que durante años hemos asumido las mujeres, pues nunca vamos a estar en igualdad de condiciones para competir en el mercado laboral. Entonces, ese es un punto clave. Plazas públicas, gratuitas y de calidad, tanto en residencias, guarderías, escuelas, que aquí también hay tela, porque bueno, las escuelas públicas no tienen todas las plazas necesarias, aquí las concertadas también tienen mucho peso. Pero bueno, sí que eso es un punto importante. Otro punto y otra carga que tenemos las mujeres, la maternidad. Sabemos que en Euskal Herria estamos a la cola en natalidad. Y bueno, más de una vez hemos escuchado que la natalidad hay que incrementar si queremos que la sociedad sea una sociedad, bueno, no piramidal como parece que piramidal, pero me refiero hacia abajo, como sí, inversa. Para que sea una sociedad más orekatuagoa, equilibrada, pues que es necesaria. Y nos dicen que bueno, pues eso hay que incrementarlo tal y cual. Muy bien. Luego, ¿qué pasa? Que bueno, los meses de permiso de paternidad y de maternidad, por ejemplo, no son para nada iguales.